Mi nombre es Óscar Mauricio Cubillos, soy de Madrid, Cundinamarca, criado toda la vida, toda mi familia es de acá también. Mi dedicación es la escultura y las artesanías, todo hecho en hierro, hierro figurado y soldado, doblado a fuerza con herramientas manuales y posteriormente soldado con soldadura eléctrica. Y llegó el momento en que me volví un adicto. Entonces, sé cómo se recicla, sé cómo se retaca, sé cómo se vende en un bus, sé cómo se... Sí, digamos todas esas cosas. Lo que es estar indigente por culpa de la droga. Es una persona muy inteligente, muy lleno de vida y se dio cuenta que se estaba acabando su propia vida y que me tenía a mí todavía. Mi familia me ama mucho. Me brindaron el apoyo para empezar a hacer esculturas. A través de esto he logrado superar esas situaciones. Siempre he sentido amor por el hierro y atracción. Me gusta la textura, me gusta el óxido, me gusta el color, las formas que puede llegar a tener, los colores. Hay mil posibilidades en él y es un material tosco, ¿no? Duro, fuerte. Me atrae la idea de poder doblarlo, hacerlo maleable, dominarlo de alguna manera. Yo pienso que todo está en la mente siempre y hay que tomar una decisión radical. Amar lo que yo hago ha sido muy importante para mí, para poder salir de esas situaciones difíciles, de esos lugares feos y de todas esas cosas. Mientras yo tenga vida, mientras Dios me dé vida, estarás conmigo. Mi nombre es Óscar Cubillos y yo soy cundinamarqués.